Durante su encuentro con seminaristas, religiosos y sacerdotes, el Papa Francisco estaba dispuesto a hablar sobre la unidad y la alegría, pero de nuevo, sobre la marcha y sin previo aviso, tomó una decisión a la que ya nos tiene acostumbrados. Entonces yo le voy a dar la homilía al Cardenal Jaime para que se las haga llegar a ustedes y la publique. Después la meditan. Y ahora charlemos un poquito sobre lo que dijeron estos dos profetas. Los dos profetas eran el Cardenal Jaime Ortega y una religiosa. Hablaron de pobreza y misericordia, dos temas que tocaron al Papa en lo más profundo. El Cardenal Jaime se le ocurrió pronunciar una palabra muy incómoda, sumamente incómoda, que incluso va de contramano con toda la estructura cultural, entre comillas, del mundo. Dijo pobreza. La pobreza, explicó Francisco, es una palabra que el mundo teme y que trata de evitar a toda costa para que no llegue, y que cuando se mete en el corazón de un cristiano... Ahí perdiste. Ya no sos como Jesús. La pobreza... Siempre tratamos de escamotearla. Sea por... cosas razonables, pero estoy hablando de escamotearla en el corazón. A Francisco le conmovió el testimonio de la religiosa que contó cómo le costó que la destinaran a un centro de impedidos físicos y mentales. Vos lloraste porque eras joven, tenías otras ilusiones, pensabas quizás que en un colegio podías hacer más cosas, que podías organizar futuros para la juventud, y te mandaron ahí. Casa de misericordia, acariciando a quienes el mundo descarta, a quienes el mundo desprecia, a quienes el mundo prefiere que no estén. El Papa le agradeció a ella y a todos los religiosos el trabajo que realizan con las personas que el mundo considera material de descarte, pero que son tan preciosas a los ojos de Dios. Pero qué linda es para Dios y qué bien que hace a uno. Por ejemplo, la sonrisa de un espástico que no sabe cómo hacerla. O cuando te quieren besar y te babosean la cara. Esa es la ternura de Dios. Al hablar de la misericordia, el Papa también dirigió unas palabras a los confesores. Les dijo que a la hora de confesar no se olviden de que son pecadores y que no se cansen de perdonar. Tras este improvisado discurso, el Papa se dirigió al último gran encuentro del día, al encuentro con los jóvenes.